para nosotros también tiene un motivo muy importante, que es generar recursos para las arcas municipales, generar un servicio, pero como contrapartida en estos momentos de dificultades para muchos municipios. A nosotros nos diferencia eso, este ingreso, y trabajarlo y hacerlo más eficiente. Así que en ese sentido estamos haciendo las inversiones, venimos haciéndolas hace mucho tiempo para poder decir, bueno, tenemos la base instalada para convocar a la gente. Cuando uno convoca e invita a la gente que se venga, tiene que tener respuesta con infraestructura. Estoy muy contenta, muy conforme, porque la gente ha concurrido masivamente. Bueno, y no me queda más otra que agradecerle a ustedes, al canal, al intendente y a toda la gente que ha venido a apoyarme. Empezamos con el asfaltado, los sanitarios en distintas ubicaciones y dormis con 140 plazas en cama, eso es básico. Los equipados con aire acondicionado y frigobar, un servicio de primera calidad. Este salón que te decía también va a permitir que los jubilados, la gente que nos visita por ahí con micros de gran porte, hay una contradicción ahí con colectivos de gran porte, que sepan que acá van a tener una atención muy económica, porque tenemos, y ustedes lo saben, un servicio de gastronomía de primera que va a estar al servicio de esta gente durante todo el año. Yo tengo que agradecer también a los comercios, aparte del intendente, a los comerciantes que han apoyado para la realización de esto.